Hola a todos y todas, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta celebración del Día del Patrimonio, que en esta ocasión en particular nos invita a encontrarnos con Carolina Tapia, jefa del Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional, y con la profesora Marcela Garrido, para conversar sobre figuras de hilo y cordel. Esta interesante manifestación cultural es una práctica universal. En diversas partes del mundo, las figuras de hilo forman parte de la cultura de las comunidades y a través de ellas se transmiten conocimientos, se narran historias y se acompañan cantilaciones. Hacer estas figuras es también un entretenido pasatiempo individual o un juego entre dos o más personas. Ahora, sin demorarnos más tiempo, quiero invitarlos a conocer antecedentes históricos, nombres y características de las figuras de hilo que tienen en los cinco continentes y las zonas donde se practica en nuestro país en esta interesante conversación. Así que, sin demorarnos más, dejo con ustedes a Carolina Tapia y a la profesora Marcela Garrido. Por favor, adelante. Hola Marco, muchas gracias por tu presentación. Querida Marcela, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta interesantísima conversación acerca de las figuras de hilo. Agradezco muchísimo tu generosidad y debo decir que yo he estado practicando unas 3 semanas ya, pero que aprendí hace ya unos 3 años porque el 2018 fue la primera vez que la profesora Marcela ofreció un curso o un taller de figuras de hilo a la Biblioteca Nacional y ahí estuvimos participando y si no es por eso yo no podría hacer ninguna figura, lo digo. Así que agradezco mucho, Marcela, tu generosidad y por estar acá con nosotros. También aprovecho de saludar a todas las personas que nos están viendo por el Facebook de la Biblioteca Nacional. Y también invito a las personas a dejar sus comentarios o también si quieren dejar sus preguntas, porque cada vez que cuando yo mandaba esta invitación me respondían mis amigas y mis amigos de vuelta que decían, nosotros jugábamos. Cuando éramos chicos con estos hilos, pero hay diferencias. Entonces, de eso y más vamos a estar hablando hoy día con la profesora Marcela Garrido. Hola, Marcela. Hola, Carolina. Muchas gracias por la posibilidad, muchas gracias por la invitación a Marco que está en los controles y a todas las personas que están escuchando en este momento esto de las figuras de hilo de Chile y el mundo. Gracias. Sí. Bueno, vamos a empezar entonces, Marcos, si podemos compartir la presentación, porque les cuento un poco, vamos a presentar algunas imágenes, tenemos para presentar algunas imágenes, pero la idea también es hacer algunas figuras que en este momento, para demostrar también que no es tan difícil, si yo las puedo hacer, muchas personas las pueden hacer, les digo inmediatamente, y también decirles que en tiempos de cuarentena esto puede ser realmente un pasatiempo, o incluso hasta podría ser una terapia, para sacar figuritas y la satisfacción es increíble. La cara de alegría que uno pone, como dice Marcela, cuando salen las figuras, lo dice todo. Entonces, empecemos, Marcela, conversemos sobre figuras de hilo o cordel. Entonces, yo lo primero que te pregunto, y Marco, si nos puedes poner la primera imagen, por favor. ¿Qué son las figuras de hilo? ¿Cómo se podría definir esta manifestación? Ah, mira, las figuras de hilo, como definición, son una manifestación de los pueblos y de las culturas que no tenían escritura porque podían transmitir en la oralidad distintos elementos de su propia cultura, ideas, referencias a lugares, referencias a determinados peligros que hubiera cercanos a la comunidad.
también como un pasatiempo en las largas tardes de invierno, como soporte también mnemotécnico para determinados aprendizajes. Los niños que tenían mejor memoria podían transmitir mejor en la oralidad, entonces se apoyaban a veces en las figuras de hilo. Esos son manifestaciones que transmiten ideas, transmiten conocimiento, transmiten elementos de la propia cultura. Perfecto. Entonces, podríamos decir que las figuras de hilo cumplen algunas funciones. Sí, claro. Las figuras Sí. de hilo, las figuras de hilo cumplen muchas funciones y todas van a depender del pueblo que la realiza. Por ejemplo, para algunos pueblos las figuras de hilo cumplen una función adivinatoria, ¿ya? Para otros utilizan algunas figuras como hechizos o maldiciones. En otros pueblos la figura de hilo se acompaña de un canto y transmite textos de su propio patrimonio. También hay relatos, investigaciones en que, por ejemplo, en una comunidad nace un bebé y toda la comunidad le asigna a ese bebé una figura. Esa persona, ese niño, ese bebé, no sabe cuál es su figura, pero en determinadas ocasiones hay ritos de paso, el pueblo le hace la figura a cada uno de los niños y de las personas a medida que va creciendo. Cuando las personas fallecen, la función de esa figura es abrir una puerta a otras esferas, una llave al paraíso, ¿ya? También hay pueblos, y está descrito, pueblos que hacen la figura de hilos y luego de hecha la cortan en pedacitos y la mezclan con barro y sirve para los cimientos de una casa o para construir su bote. Las figuras de hilo sirven para distintas funciones dependiendo, como te digo, del pueblo que la realiza. En esta lámina que tú tienes, aquí, por ejemplo, la figura de la derecha arriba se llama Many Stars y es una de las figuras que explica la creación del universo. Se llama Muchas Estrellas. Es una figura del pueblo navajo. Corresponde más o menos a una figura que se llama Matariki. Matariki son las Pléyades, la constelación de las Pléyades, el asterismo en realidad. La figura que está justo debajo, a la derecha, la segunda hacia abajo, se llama Two Chiefs, los dos jefes. También es una figura de los indios pueblo, de los indios navajos, que representa cómo dos jefes parlamentan para llegar a acuerdos. Qué bonito. Sí, precioso. No, y estamos viendo ahí por Amplia la lámina. figura. Claro que hay muchas figuras, hay muchos tipos, claro, como tú dices, representan muchas cosas. Claro, me comentas acerca de lo que significan las figuras que se practican en muchos pueblos, pero ¿cuál es la referencia más antigua que se conoce acerca de las figuras de hilo? La que está documentada, más La que antigua, está es documentada, sí. la, sí, la de un Marta, médico ¿podemos griego, la segunda diapo, por favor, Marta? es la de un médico griego que se llama Heraclas. Perfecto. Heraclas, un par de años antes de Cristo, inventó 16 figuras. En realidad, él no inventó figuras. Lo que hizo Heraclas fue inventar amarres para utilizar en medicina. No ¿Ya? existía el yeso. Entonces, si tú querías inmovilizar a un paciente a la cama, inmovilizar un brazo fracturado, inmovilizar una mandíbula fracturada, existían estos amarres, ¿ya? La que está puesta aquí es el plintios, que se usa para amarrar la mandíbula fracturada. Pero hay Perfecto. otras. Todas estas figuras o todos estos amarres se usan hasta el día de hoy. No es necesario ser médico y no tener los elementos para
poder hacer estos amarres, pero los amarres existen, están bien documentados. Y, obviamente Heraclas no fue el que los publicó, sino que fue otro médico, 100 años después, que se llamaba Oribasius. Oribasius fue quien recopiló todas las figuras de Heraclas y las escribió y permanecen hasta el día de hoy. Esta, sí, tenemos... esta figura es fácil, esta el Plintios, es una figura bien de inicio, bien fácil de confeccionar. Tenemos otra imagen, Marco. Claro, el Panquilotos y el Diplus Cargesios. Claro, broco significa nudos, me decías tú. Sí, broco significa nudos. Amarre. Sí, claro. Sí. Se parecen un poco a los amarres de los marineros. Sí, claro. No hay que olvidar que Grecia es pueblo de marineros. Claro, justamente. Heracles era griego. Y, claro. Yo creo que a lo mejor, mira, podemos hacer esa investigación en algún minuto. Voy a hacer la investigación. Claro, y bueno, tenemos entonces referencias griegas que serían como la más antigua y después. ¿Qué tenemos después de los griegos? Después se pierde en el tiempo hasta que efectivamente aparece en la época medieval. Empiezan a aparecer algunas pequeñas reseñas de las cunas de gato, el cat's cradle. En la Bretaña de la Primera Edad Media hay claras descripciones que sobre el camastro del matrimonio se colgaba un amarre, una cestita donde se ponía la guagua al bebé. Y cuando el bebé crecía, era ocupado por el gato de la casa. Es una de las leyendas que indica el posible inicio del nombre de la cuna de gatos. Y en la Edad Media hay algunas referencias respecto a las ceremonias para amarrar el sol. Eso llega desde Europa a América. De hecho, el Inti Huatani es una ceremonia de los pueblos andinos de amarre del sol el día 24 de junio, el día del solsticio de invierno. Para que el sol no se vaya, para no tener hambre, para no tener frío, la idea era amarrar el sol. Entonces, la verdad es que hay estudios, no los tengo claro todavía, pero sí que hay avances en ese sentido respecto a amarrar el sol y ocupar cuerdas, figuras de cuerdas, figuras de hilo para amarrar el sol. Hay hasta el año 2016-2017 en Ecuador la ceremonia del amarre del sol y las personas están con cuerdas en sus manos para que el sol no se vaya. Es interesante. De aquí parte esta secuencia o este juego de amarres tiene que ver con la secuencia bipersonal, porque el cat's cradle es una secuencia bipersonal. No sé si tenemos... ¿Tienes algo más de...? O sea, el cat's cradle, como según lo tengo entendido, se necesitan dos personas mínimo, porque eventualmente el juego podría ser de dos personas, después se pasaría a una tercera, pero dos personas como mínimo para hacer una figura. Exacto. Dos personas como mínimo para hacer una figura, que se van pasando la figura del uno al otro. Esto... Uh-huh. Se hizo durante siglos, de verdad. La primera documentación de la cuna de gato está alrededor de 1380, 1390, pero nunca había estado escrita hasta 1905. Perfecto, que es cuando se hacen los estudios, digamos. Sí, pero entonces tenemos una figura, tú me hablabas primero la de griega, que eran para hacer ciertos tratamientos médicos, pero la figura la hacía una persona. Tenemos estas que son las cat's cradle, que son de dos personas. Entonces, ¿cuántos tipos de figuras hay?
tres. Tres tipos. Las Marco, unipersonales. Si pasamos a la siguiente imagen, Marco, por favor. Esa. Las unipersonales. Uh-huh. Esa es la que estamos viendo en pantalla. Como la que estamos viendo ahí, que es a las que yo me dedico, las figuras unipersonales, que transmiten elementos de la oralidad, como dijimos al principio. Uh-huh. Luego están las bipersonales, y en las bipersonales eso es solo un transfer. Solo dos personas que se jugaba mucho en la Edad Media, en la Asia y Europa medieval, que es una secuencia sin fin. Es una Perfecto. Secuencia de ocho figuras sin fin que se van tomando desde abajo hacia arriba y la otra persona la toma, entonces puede tomar desde arriba hacia abajo. Se hace una secuencia sin fin. Y luego uh-huh. están las secuencias unipersonales. Es la multipersonal. La multipersonal. Sí, la multipersonal. Muy usada en Asia. Esa se llama Tarek Pukat. Son danzas en que se van tejiendo redes gigantes. Cada bailarín es como si fuera un dedo de la mano. La multipersonal. Sí. Perfecto. Esa es. Los sí. tres tipos de figura. Los Pero tres también, tipos de figura. También hay que recordar que tanto las uni, las bi y las multipersonales se pueden además hacer con otras partes de tu cuerpo que no sean solo las manos. Se pueden hacer con la boca, se pueden hacer con el cuello, se pueden hacer con los pies. Hay harta variedad y siempre hay que tener la idea de que todo depende del pueblo que las realiza y cuál es la función que cumple la figura para ese pueblo. Claro, y hay otra cosa más interesante. No solamente son de hilo, se pueden usar otros materiales. Sí. No está documentado, pero sí se sabe que en el Egipto, 3.000 años antes de Cristo, se ocupaba fibras de totora sacadas del borde del Nilo, y en otros pueblos las figuras se hacen con cabello humano y con distintos Perfecto. Tipos de fibras vegetales, ¿sí? Claro, y bueno, ahora lo que tenemos a disposición son las fibras ya sintéticas, que algunas mejores, algunas peores. Después vamos a hablar un poco de cuáles son los hilos que son mejores y peores. Marcela, ha hecho referencia a las descripciones del griego, Heraclas, a la práctica de las cunitas en la Edad Media Europea, como vimos en el grabado, pero también vimos la práctica de las cunitas en Japón. Y también estamos aquí viendo las secuencias multipersonales que son de la zona de Asia. ¿En qué partes del mundo se realizan figuras de hilo? Pasamos a la siguiente lámina, Marco. En todo el mundo. En todo el mundo están descritas las figuras de hilo. ¿Están descritas de manera histórica o todavía se practican? ¿O ambas? Ambas. Pero ahora en estos tiempos de modernidad es más difícil saber si una figura es propia de ese lugar o no. Un ojo entrenado puede ver una figura como parte, cuál es la tomada de inicio y decir, ah, ya, esa figura es africana, ¿por qué la están haciendo aquí, en América? ¿Ya? Es claro. Porque el intercambio es mucho más rápido, es mucho mayor en esta época. Pero hablemos hasta inicio del 1900, todavía tú podías determinar claramente de dónde era una figura solo por la tomada de inicio y por la progresión que se hacía. Hubo una época en la época de las sociedades históricas, las sociedades científicas inglesas, sobre todo, que navegaban por el mundo, que al ver llegar especias, al ver llegar vestuarios, personas de otros lugares, también llegaban las figuras de hilo y empezaron a estudiar la teoría de la monogénesis, que es tratar de probar por medio de las figuras de hilo que la humanidad tenía una sola cuna, un solo lugar y que ahí se había dispersado. Pero después
al ver que todas las figuras de hilo en los distintos lugares del mundo eran diferentes, se llegó a la conclusión que las figuras habían surgido de manera paralela, de manera espontánea, de manera independiente en todo el mundo. Y eso es bastante interesante porque se estudió mucho la relación entre las figuras de este lugar con este otro lugar y las de aquí con las de allá, pero en realidad no tienen, no hay similitudes entre ellas. Una figura africana, de verdad tú sabes cuando es una figura de origen de algún lugar de África. Las figuras de los mares del sur son de los mares del sur. Las figuras de los Inuit en Canadá, en Groenlandia, al norte de América, claramente tú las diferencias de las demás. Además que hay una temática, hay una temática. Los pueblos que están al norte del Ecuador tienen muchas figuras relacionadas con una sola estrella. Una sola estrella. ¿Por qué? Porque al norte del Ecuador está la estrella polar que te marca el polo norte. Sin embargo, al sur de la línea del Ecuador no hay figuras que te marquen una sola estrella, porque la ubicación por estrellas acá no es en base a una sola, como es la estrella polar. Entonces, es interesante observar que se hacen en todo el mundo, pero no son iguales en todo el mundo. Mira qué interesante. Mira, ahora tenemos una selección, como ahí dice, de fotografías de figuras en el mundo. Quisiera que me hablaras un poquito acerca de cada una de las fotos que estamos viendo. Quizás, por ejemplo, esta es de Nueva Zelanda, una fotografía del año 1939. Ya. Esa es una figura, un tipo de rombo, un rombo, pero tú me decías que se pueden formar hasta 9 rombos. Sí, sí. Y más. Y cuando, más. Cuando tienes cuerda larga y dedos hábiles, sí, muchos más rombos. Yo llego fácilmente hasta 9 rombos. Ya, perfecto. No he interiorizado en más rombos. Pero lo que está haciendo este señor son 3 rombos. Son 3 rombos ya. Perfecto. Yo he llegado a hacer 4 rombos. Pasemos a la segunda lámina, Marco. Ahí, claro, ahí tú estás ayudándose de la boca, pero parece que tiene el cordel también pasado por detrás de su cuello. Sí, claro. Sí, claro, porque hay muchas figuras, sobre todo del Pacífico Sur. Yirrkala está al norte de Australia. O sea, es en territorio australiano, pero de las tierras del norte. Uh-huh. Muchas figuras que tienen como método de confección ocupar el cuello y la boca. Y ahí hay una. Claro. Sí. Pasemos a la siguiente, Marco. Esto es China. Y una sola estrella. Es un, claro. Traté de hacerla, pero no pude. Según los apuntes que me pasaste tú, Marcela. Pero esta es una serie de un artista chino que estuvo recorriendo el país y encontró muchas personas que hacían figuras de hilo. Sí. Estas intervenciones urbanas son realmente interesantes porque pásale tú una cuerdita a las personas y las personas van a poder hacer figuras. Y lo que dicen, lo que relatan es, no, yo no sé cómo la aprendí. Ah, sí, bueno, no, interesante. No sé cómo, bueno, y ahí tienes tu transmisión de los elementos de tu propia cultura. Esta intervención en China, el fotógrafo se fue por los arrozales, por pueblos, ciudades, y le decía a la gente que le hiciera figura. Hay una fotógrafa, se llama Catherine Vermeer, ella es holandesa, y también tiene unas fotos preciosas de personas así como el guardia del museo
de no sé dónde, o la señora que hace el aseo en tal otro lugar y hacen figuras, pero que yo quisiera saberla, yo quisiera tenerla nomenclaturadas. Sí. La próxima figura, Marco. Esto en África. África. África tiene muchas figuras diferentes, pese a que lo que vimos en algún minuto es que la foto de arriba es una figura de inicio japonesa, solo que está tomada de esta manera en vez de estar tomada de esta manera. Y abajo ya está jugando. Y abajo están, podrías estar haciendo una secuencia bipersonal solo porque son dos personas. Uh-huh. Sí, pero África tiene muchas figuras distintas entre sí. No es como la Polinesia o los mares del sur del Pacífico, que todas las figuras se parecen entre sí. En África, yeah, todas las figuras, desde mi mirada, son distintas entre sí. Perfecto. Marco, ¿podemos parar un poco la presentación? Porque quiero mostrar a todo el mundo mis dotes de... no sé cómo decirlo, pero yo estaba ensayando. Y te quiero mostrar una figura que yo he hecho, Marcela. Aquí tengo una curva corta, la hice con corta, porque con larga me queda un poco difícil. Ya, pero bien, utilizando el lenguaje técnico. Sí. Y te voy a mostrar, tira la figurita que me sale. Ya, perfecto, vamos, súper bien. Muy buena aprendiza. Sí. ¿Cómo se llama esta figura? Ese es el mosquito. Esa es una figura que la primera vez que se describió fue en África y tiene relación con enseñarle a los niños que cuando vean un mosquito que tiene dos alas arriba y un solo ala abajo, tienen que tener cuidado porque puede ser peligroso. Es con índice y con pulgares, la saco. Sí. Los africanos, mira, los africanos, aquí la estoy haciendo yo. Uh-huh. Toman las dos alas de arriba y las muestran de esta manera. Uh-huh. Eso. Las muestran de esta manera, como para que claramente uno se dé cuenta. Dos alas juntas arriba y una ala más separada abajo. Perfecto. Eso, claro. Tú decías que en África a los niños se les enseñaba que cuando pillaran un mosquito que tenía dos alas juntitas arriba y una abajo, ese mosquito era malo. Era realmente peligroso. Si los picabas, se enfermaban. Ellos tenían que arrancarse de él. Entonces, sí, es alguna manera como si a nosotros cuando niños o ya de adultos nos muestran un libro con la imagen de un mosquito y nos dicen, salgan, huyan de ese mosquito. O cuando el SAC tal dice, cual, es una mosca de la fruta, la muestra por las noticias y dice, si ve una mosca de la fruta, llámenos porque es malo. O sea, realmente... O la araña de rincón. O la araña de rincón. Quizás, mira, claro, la analogía más fácil es la de la araña de rincón. Cuando sí, tú veas en la casa una araña que tiene tales y cuales características, mátala, huye, avísale a la mamá o al papá. ¿Ya? Sí. Lo mismo con la figura que acabas de hacer, que es la del mosquito. Esa, claro, figura tú la partes con los meñiques. Sí. La figura se parte con meñiques. Entonces, claramente una figura. Claro, pero lo interesante aquí y lo que me gustaría recalcar es que como culturas ágrafas, en el fondo culturas que no tienen la escritura como parte de su cotidianidad, por lo menos, a través de las figuras de hilo son capaces de transmitir información. Pero eso, claro, es lo que me gusta en el fondo, que lo encuentro como más bonito de esta manifestación de las figuras de hilo. Sí, sí. Porque, y esa es la tremenda funcionalidad y por qué se estudia tanto desde la cultura. La etnografía, la etnología, la historia, y no se estudia tanto como juego. Yo sé que lo hablamos en algún minuto y lo vamos a pasar, pero así súper, súper, súper somero,
que cuando los investigadores, los científicos estudian a los pueblos, a las sociedades, clasifican la alimentación, clasifican el vestuario, ¿y dónde clasificamos las figuras de ellos? Entonces, ¿qué es lo que hacen? La clasifican como un juego. Pero evidentemente las figuras de hilo son mucho más que un juego. Pero no existe la clasificación. Transmisión oral de la cultura. Como no existe Claro. la clasificación, entonces se clasifica como juego. Pero es una herramienta tremenda para ir transmitiendo tu propia historia. Sí, de todas maneras. La historia de la comunidad, lo que le rodea, es Tal precioso. cual. Mira, voy a hacer otra figura. A Estoy ver. pura acá. Esta es una figura conocida. ¿Cómo se llama? Brillante, le quedó muy bonita. Esa es la pata de gallo. La pata de gallo. Pero la pata de Esa. gallo tiene otros nombres en otras partes. Sí, claro. Muy bien. Depende del pueblo que la hacen. Se puede llamar la pata del choique, la pata de ñandú, la pata del lemú, la pata del zorzal, del pajarito que haya en esa comunidad. Claro. Toma el nombre del pájaro que hay en esa comunidad. Esa es una figura bastante difundida en el mundo entero, bastante universal. Pero de esa podemos hacer Podemos hacer algunas otras otra. cosas. Para. Y la ¡Tarán! magia. ¡Ah, qué linda te quedó! Te voy a sacar una foto. Ya. Preciosa. Ya. Y se Y mueve. se mueve. Estoy impresionada. ¿Cómo se llama esto? De la pata de gallo pasamos a... Ah, la punta de flecha para el pueblo navajo. ¿Y cómo se llama para los inuit? Es ártico. El pez ártico. Claro. Muchas figuras tienen esta propiedad de ser, de transformarse en alguna otra cosa. Los japoneses a las figuras de hilo le llaman aya itotori, lo abrevian ayatori. Y hacer ayatori significa hacer 10 figuras seguidas, 12 figuras seguidas y todas con significado. Este es el tanque, esta es la flor, esto es el casco, esta es la luciérnaga y van moviendo un dedito y van cambiando la figura. Aquí has movido solo un dedo y salió otra cosa, que la hacen en dos pueblos distintos. La hacen los navajos y la hacen los inuit. Preciosa la figura. El pez ártico. Y a mí que me gustaron mucho las figuras que se mueven, te voy a hacer otra Ya. que se mueve. Es relativamente fácil esta. O bueno, en realidad mejor no alardeo antes de hacerla. A ver. Porque después no me resulta. Ahí viene. Ahí viene, Ahí viene. se mueve Bien. y se separa. La magia. Ya, esa es otra muestra de las figuras que tienen distinto nombre y distinta funcionalidad. Esas figuras está descrita en Nueva Zelanda, en algún otro lugar del mundo y en la Isla de Pascua también. Y creo que tiene, no estoy segura, creo que tiene un canto que es el Utami. Utami, Utami, y se llama, dijimos, pareja separada. Separado. Pareja separada. Esa tiene una tomada que es de los mares del sur. Esa tomada inicial es tomada de mares del sur. Que parece que se van a ir y Se separa. se separan. Tú me contabas que hay una parecida a esta en que no se separa, que quedan Que no se juntitas. separa. Sí, Claro. hacemos apertura en A con índices, soltamos los pulgares, hacemos una doble vuelta en los pulgares,
Estiramos con los pulgares por abajo, tomo cercano del meñique, salgo por el espacio del índice, suelto los meñiques. Con los meñiques tomo las dos lejanas de pulgares, suelto las cuerdas de los índices. Ahí están soltadas las cuerdas de los índices. Y ahora suelto los pulgares, cruza los dedos. No, hay algo que me falta aquí. Sí, eso con eso. Ahí. Ahora suelto las cuerdas de los pulgares Los pulgares. y Claro. estamos iguales. Estamos parecidos, sí. Ya, Ahí, démosle. estamos iguales, ¿no es cierto? Pero Démosle. yo sigo moviendo y Sí. tú no pasa nada. Ah, yo me quedé con la pareja junta. Tú estás con la pareja separada y yo estoy con la pareja junta. Sí. Tú me decías que esto de repente se usa cuando efectivamente las parejas quieren saber si van a quedar juntas o separadas y van a preguntarle a una persona sabia que dice, yo voy a mover los hilos y les voy a decir si... Efectivamente, parte de la funcionalidad de las figuras de hilo tiene que ver con lo adivinatorio. Esta figura en particular no, ¿ya? Esta figura es más bien para darse cuenta que si yo muevo tal o cual dedo va a quedar una cosa diferente, ¿ya? Pero sí que en algunos pueblos las figuras ocupan una función adivinatoria. Hay estudios bien bonitos en el pueblo Inuit, los que conocemos como esquimales, que cuando los pescadores van de pesca, le preguntan al chamán de la tribu cómo va a estar la pesca. Entonces el chamán de la tribu hace una figura de hilo y depende de dónde queda la línea horizontal de la figura, la pesca va a ser buena o mejor quédense ahí en los iglús y esperemos mejores Mejores condiciones, tiempos, claro. ¿cierto? Sí, claro, cumple función adivinatoria. Como te digo, la pareja junta y la pareja separada en particular no. Lo que esta figura en algún lugar de Pacífico Sur servía como para indicar si las redes se te iban a enredar o no. Que tuvieras cuidado con las redes en sí, pero Perfecto. no adivinatorio de pareja. Pero son bonitas. Se mueven, Sí. tienen Se mueve. magia, Sí. magia. Que más me gustó a mí. Sí, Y son bueno, voy a mágicas. hacer una que fue la primera que aprendí y que en realidad es muy bonita. O sea, la primera, claro, que aprendí, que tú me enseñaste. Si tengo pánico escénico, me perdonan, por favor. Va regio, va regio, va regio, va regio. Vamos. ¡Tarán! Son dos, cuatro rombos, ¿no es cierto? Cuatro rombos, perfecto. Cuatro rombos. Marcos, ¿podemos volver a la presentación? Porque los cuatro rombos en realidad son bastante conocidos, universales, se hacen en varias partes del mundo y creo que se llega a la siguiente lámina, Marco, por favor. Y creo que se llega por varios movimientos a esta misma figura, ¿no es cierto? Sí, Claro, ahí los. está precioso. Los rombos ahí. Mis rombitos están un poquito achatados, Porque, pero... pero, escucha, la sacaste. Pero la que tú hiciste es exactamente esta: que si tú te fijas en el espacio interdigital de índice con pulgar, tiene tres cuerditas dadas vueltas. Yo voy a hacer los cuatro rombos de otra manera. Mira, en Perfecto. la boca. ¿Ya? Doy vuelta para allá, para acá, giro. Tomo, me traigo esa, la que yo estoy haciendo se llama Nahuehue y es la figura de un semidiós hawaiano. Y también son Qué bonita. cuatro rombos. Claro, pero ¿Ya? es distinta la parte Sí. donde queda acá, es distinta. Yo estoy haciendo un movimiento que se llama extensión Carolina. La extensión Carolina no es que la haya inventado una señora que se llamaba Carolina, sino que en las Islas Carolina fue la primera vez que en 1898 se documentó este tipo de toma. Pero también son cuatro rombos, o sea, vamos al hecho que los cuatro rombos son
de verdad quizás la figura más universal. Se llama los cuatro ángeles, los cuatro cocos, las cuatro hojas, los cuatro ángeles, los cuatro diamantes. Los cuatro diamantes es una denominación bien actual, muy actual. Sí. Porque... Y si vamos a la segunda, a la otra imagen, Marco, por claro. Es la misma que tú estás haciendo. Ah, perfecto. Ya, aquí es donde tú empiezas. Mira, si puede el Marco volver a la lámina anterior y después a esta. Ok. Sí, fíjense, eso, gracias. Que las uniones de las cuerdas, como digo, en el espacio interdigital de índice con pulgar, tiene tres vueltas y entre los rombos que están en las manos hacia los que están al centro, hay dos vueltas en la línea horizontal. Pero después uno empieza a ver cómo... Esa es la que tú estás haciendo. Perfecto. Perfecto. Pero cuando yo hago... A ver, mira, yo también voy a hacer esa apertura en A, posición 1. Voy a hacerla de otra manera. Tac, tac, tac. No se vayan, denme un minuto, yo estoy haciendo exactamente lo mismo, pero di vuelta unas cuerdas antes, ¿ya? Y esto es para ir afinando el ojo. Aquí tengo cuatro rombos, pero estos rombos que están aquí en el centro están girados. Y el que está en la lámina y el que estás haciendo tú no están girados. Me refiero a ahí. El que estoy apuntando con el meñique. ¿Ese? Es una bonita figura. Hay gente en todo el mundo, y yo me incluyo, que presumen de cuántas maneras diferentes pueden hacer los cuatro rombos. Hay 50 y tantas maneras diferentes de hacerlo. Yo me debo saber 15. O sea, ni siquiera me las sé porque las tengo que leer para aprenderlas. Pero es bonito. Ahora, en Isla de Pascua, esa figura de los cuatro rombos, así como tú la estás haciendo. Sí, con los mayores. Estoy haciéndolo con los mayores ahora. Perfecto, muy bien, muy aplicada. Pasa a hacer un caicai cuando yo la acompaño en un canto. Ta, 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 ta. Vaca, po, hijo, hijo, mea, mea. Ojo, qué ojo, quiero ver. Sí. Cuando se hace con índice, es otro caicai. El ay, ay, nini. Sí. Bueno, no me resultó, así que voy a seguir intentándola. Pero pasemos a la otra lámina, Marco. Mira, ahí, eso, justamente. Hablemos de los investigadores, porque claro, tenemos, en la primera parte hablábamos de los registros más antiguos, que eran de Grecia, de la práctica misma, ya desde la Edad Media en adelante con el juego este. Pero de manera quizás científica, podríamos decirlo, o los investigadores que empezaron a registrar en el siglo 1800, XIX. 1888, este señor Franz Boas, con la teoría de la monogénesis, ahí dice en el contexto del difusionismo, es el primer autor de la escritura de dos figuras de hilo. Y eso fue maravilloso, porque si tú no tienes idea de cómo nomenclaturar una figura, nomenclaturarla es pega difícil. Después vienen otras personas que son, si podemos ver, si pusieron en las láminas que siguen, a Rivers y Haddon, ellos son los autores de la nomenclatura que se usa hasta el día de hoy, la que se usa en idioma inglés. Hay hartas maneras de nomenclaturar o de escribir una figura, porque es bien difícil cuando a ti te dicen, ya mira, tómalo así, y te lo muestran. Pero después yo lo quiero repetir. Cuando yo lo quiero repetir, digo, ¿y cómo era? Ya se me olvida desde la partida. Entonces, esto es posición... Uno, esto es apertura en A con índice, este movimiento se llama navajar, este movimiento se llama tomar por abajo, esto se llama tomar en gancho. Se hace más fácil cuando uno empieza a nomenclaturar y a entender sus propias indicaciones o las indicaciones de otro para hacer figuras. Estas son las primeras personas,
De hecho, está la hija de Haddon, Catherine Haddon, tremenda recolectora y escritora de figuras. Está la Caroline Furness Jane. Está la Juan. ¿Cómo andan las otras imágenes, Marco? Porque ahí están la Caroline Furness Jane. Es murió a los 36 años y fue la que primero escribió la secuencia bipersonal, ¿te acuerdas? La de las cunas de gato, la que una persona la va sacando a otra. Ella fue la que primero la escribió, la secuenció completa y claro, murió a los 36 años. Qué pena. ¿A quién más? Sí, esa. Kathleen Haddon. Esta Kathleen Haddon, y esa foto es bien singular porque ella estaba en algún lugar en Port Moresby, en qué sé yo, entonces ella preguntó que quién hacía muchas figuras de hilo de ahí, que jugaba con cuerdas, y el jefe de la policía le dijo, mire, yo le voy a traer policías, y esas personas que están ahí son 5 policías, que eran policías en ese lugar, pero provenían de distintos lugares de la isla, y cada uno le enseñó de su propio lugar de origen figuras de hilo a Kathleen Haddon. La figura, sí. Tenemos una lámina más de los investigadores. Honor Maude. Así Honor Maude, sí. Ella fue a navegar con su marido y el marido le dijo, o sea, el marido era antropólogo. Uh-huh. El marido le dijo, para que no te aburras, te traje un libro, y le regaló el libro que escribimos antes, el de la Kathleen Haddon, que se llama Figuras de cuerdo para principiantes. Y esta señora, a donde fue recolectando figuras de cuerda, y la tapa que está ahí es un libro de ella que se llama Figuras de cuerda de las Islas Nauru. Pero tiene figuras de cuerda de todas las islas de los mares del sur. Interesante. Exacto. Ella, la Honor Maud, murió hace poco, murió el 2000 algo. 2000 algo, perfecto. Pasemos a la segunda, o sea, la próxima. Tú hablabas de la nomenclatura, sí. Pasemos a la siguiente imagen. Claro, lo primero que hay que saber, que no todo el mundo sabe, es el nombre de los dedos. Para... No hay cómo hacer serio esto, porque... Yo me acuerdo cuando de repente estoy con las manos así y digo, ya, suelten los pulgares y hacen esto. Y sueltan los meñiques. Hay que saberse el nombre de los dedos. Y hay que tener conciencia corporal. Por eso que además es una actividad que sirve mucho en educación. Hay que tener conciencia corporal y saber cómo mover tu cuerpo. Entre eso, la musculatura fina. Eso hay que saber, lo básico. Y la otra imagen, Marco. Y claro, esta es una nomenclatura que a mí me resultó muy fácil para empezar a hacer la figura, que es hablar con, quizás con código se podría decir, porque hay otros autores que le ponen números, 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Pero saberse todos los números es... No es imposible, pero difícil. Ya, en la guitarra uno dice dedo 1, 2, 3, 4. En otras actividades uno parte por el pulgar y dice 1, 2, 3, 4, 5. Pero para esto uno habla del nombre de los dedos. Pulgar, índice mayor, anular, meñique, y las cuerdas que me miran a mí son las cercanas y las cuerdas que están alejadas de mí, o las el lado de la cuerda que yo no veo se llama lejano. Es una nomenclatura bastante fácil para trabajarla. Sí. Y yo quiero aprovechar aquí de dar los créditos de esta foto, que es de mi amiga Paloma Lizana del Ballet Folclórico de Mejillones. Ella hizo esta lámina. Que... Sí, está buena. Sí. Es muy ilustrativa. Y Marco, si pasamos a la siguiente, porque ahí ya se empieza a complicar un poco la cosa. Pero no es necesario en este momento, sino que ya cuando uno viene a los talleres. Lo decimos. Sí, lo vamos trabajando. Claro, en general la posición uno es esta, y la apertura en A es esta. Sí, tal cual.
Y ahí tú Y hiciste una después apertura en A con índices. con índice, porque se puede hacer con el mayor Y con también. el anular también. Ah, con el anular. Sí, hay Ya. figuras en Isla de Pascua que se hacen con el anular. Ya. Y de ahí, claro, dice soltar. Soltar esto, voy a soltar los pulgares. Suelto los pulgares. Tomar por arriba o por abajo. El cruce en abajo es algo un poquito ya más complicado. Navajar también El me parece un poquito cruce más. navajo no es que viniera alguien y dijera ya esto de ahora en adelante se va a llamar cruce navajo, sino que la Caroline Furness Jane fue la que vio entre los indios navajo esa manera de tomar las cuerdas. Pero era porque ella lo vio cuando tenía 20 años. Después, cuando viajó a los mares del sur, se dio cuenta que se hacía igual en otros lugares, pero ella ya había publicado su libro, el primero, y le había puesto cruce navajo porque había visto a una persona de la nación navajo hacerlo de esa manera. Lo mismo con la palabra navajar, pasar una cuerda de abajo para arriba y soltarla, mostrar en prona o en supina, prona hacia adelante, supina, supina. Sí, claro. Y ahí cuando tú haces los talleres, entonces dice tomar por arriba, tomar por abajo, hacer cruce en abajo y ahí salen las maravillas. Tal cual, tal Tal cual. cual. Perfecto. Esa. ¿Y qué pasa en Chile? Con todas las figuras de hilo que hemos visto en el mundo, ¿qué pasa aquí en Chile, Marcela? Mira, en Chile hay figuras de hilo, tal como está el mercado, hay las estrellitas en Rapa Nui, Isla de Pascua. En las comunidades norte andinas y los mapuches. Las comunidades norte andinas, las figuras que hacen están muy influidas por pueblos quechua, Ecuador, Perú, y no hay mayores publicaciones o mayores trabajos al respecto. Sí que hay mucho de la ceremonia, como dije antes, de amarrar el sol. Y también hay otra que se llama amarrar los vientos. En el sur de Chile y el sur de Argentina, también los mapuches hacen hartas figuras de hilo, las hacen más que nada por entretención. Entiendo que hay páginas en YouTube que muestran figuras de hilo y están bastante documentadas, pero no son propias. Se cree que las figuras de hilo, las primeras que llegan, vienen desde el Chaco paraguayo al sur de Argentina y los mapuches argentinos y chilenos para estos efectos ocupan las mismas figuras. Y en Rapa Nui la historia es larga, llegan con Purepotagi, que se había casado con Elizabeth Rangitaki, que era nativa de una isla que se llamaba Whangarei, en el archipiélago de las Tuamotu. Ella traía las figuras y traía los cantos. Bueno, la historia es larga, pero el mayor patrimonio que hay en Chile de figuras de hilo son las que están en Isla de Pascua, indudablemente. Tanto figuras de hilo en sí como los caicai, que son una figura de hilo que se acompaña de un canto. Eso es lo que pasa en Chile. Sí, si una figura de hilo se acompaña entonces de estos cantos o cantilaciones en Rapa Nui, se le conoce como Kai Kai. Exacto. Pero en Rapa Nui hay figuras de hilo que se hacen sin cantilaciones, sin acompañarse de estos cantos. Y claro. Ya, también, Claro perfecto. que sí. Y ahí hay harto también que investigar. De hecho, las figuras de hilo que se acompañan de cantilaciones existen en todo el Pacífico Sur. Tienen distintos nombres, distinta duración, distintos objetivos. En Tahití se llaman Fai, en Hawái, que está al norte del Ecuador, se llaman Hei. También en las Islas Marquesas se llama peje,
Todos estos nombres que estoy dando son de figuras de hilo que se acompañan de una acantilación. Existen. Hay en muchos lugares, ¿ya? Ahora, los distintos investigadores hasta el momento le han ido dando siempre el nombre de Kaikai en Rapa Nui, ya sea con cantilación o sin cantilación. Pero hay que ir revirtiendo esa claro, hay diferencia. Y yo tengo entendido que en la zona, como dices tú, en la zona de Rapa Nui, el desarrollo es bastante amplio. Y también tiene que ver, yo creo, porque hay muchos investigadores que se han dedicado al tema. Y hay uno que tú en particular quisieras destacar ahora. Sí, investigadores o los libros con los que yo trabajo son la revista de Olaf Blixen, está el libro de la herencia musical de Rapa Nui de Ramón Campbell. Cada uno de ellos va teniendo cosas que sirven para la investigación y cosas que uno dice, no, esto al parecer no es así, al parecer está, no es el origen, al parecer está, no es la foto correcta, al parecer esto está al revés, etcétera, etcétera. Pero todos estos autores que yo te estoy nombrando, o sea, tanto Campbell o la misma publicación que tiene nuestra común amiga Sofía Barca, todo se basa originalmente en las publicaciones del profesor Lorenzo Baeza Vega. Él fue el primero que de manera sumamente intuitiva hizo una nomenclatura para las figuras de la Isla de Pascua y pasaron a pertenecer a parte del patrimonio familiar y como él tempranamente falleció, la viuda le presta este material a Ramón Campbell y de ahí se disemina. Por lo tanto, si viene con algún error, viene en ese traspaso. Pero hay mucho que trabajar ahí, hay mucho que investigar, porque además nadie tiene la verdad absoluta, nadie tiene la última palabra, porque estamos hablando de transmisión de conocimiento en la oralidad. Claro, transmisión oral, y que más encima, como hemos visto en diferentes partes del mundo, una misma figura puede tener un nombre diferente, puede significar cosas diferentes, se puede acompañar o no de un canto. Entonces, por supuesto que nadie tiene la verdad, como dices tú. Eso es. Solamente yo creo que hay que agradecer a los investigadores el registro, porque sí, claro. Esto de que se practica en la oralidad es frágil. Si es que no se practica constantemente, es frágil. Y que además existe, por ejemplo, el libro de Campbell. Él dice que antes de ser médico, él era músico. Entonces, el énfasis que él le da al capítulo de Kaikai en su libro de la herencia musical, el énfasis es énfasis en comillas lo que él llama Kaikai con canto. Ah, pero el Kaikai siempre es con canto. Pero el Kaikai siempre tiene la cantilación. Él, al hacer este trabajo, se enfoca en algo porque él no era especialista en hacer figuras de hilo. Él no sé si habrá aprendido a hacer una, pero a él o su trabajo no era la figura de hilo, era la música que había en la figura de hilo. Claro. Entonces, yo me dedico a la figura de hilo. Yo me dedico a la figura de hilo. Entonces también depende del foco que le está dando el investigador o la persona que está interesada en esto. Claro. Tengo entendido que en los comentarios se están compartiendo un par de referencias justamente a el profesor que tú nos decías, Lorenzo Baeza, que su archivo está en el Museo Funk. Así que pusimos ahí una imagen del Museo Funk. Yo lo vi, es súper interesante. Le debo decir que el archivo está en borrador a propósito, porque yo pensé que lo habían puesto en borrador, pero está en borrador a propósito y yo lo leí y traté de seguir alguna figura. Pude llegar hasta cierto punto, pero lo interesante es que no es difícil. Tiene una nomenclatura que no es difícil, que se puede seguir.
Así que súper interesante Sí, para los mira. días de pandemia, si alguien quiere despejar la cabeza, Lo súper bien. grandioso Bien. de Lorenzo Baeza es que de manera muy intuitiva, como te digo, muy infantil, él hace una nomenclatura de la figura. Pero, ¿por qué le resulta tan fácil a él nomenclaturar esta figura? Por lo siguiente. La gran mayoría de las figuras de Rapa Nui se confeccionan de la misma manera. Tienen posición 1, apertura en A con índice, con mayor o con anular, suelta pulgares, con los pulgares toma la lejana de los meñiques, luego con los pulgares toma ya sea cercana o lejana de índice, de mayor o de anular, suelta los meñiques, con los meñiques por arriba, o sea, es siempre, siempre, siempre lo mismo. Según Blixen, según este otro autor, el uruguayo, el de la revista Moana, puede deberse a dos razones. Uno, al empobrecimiento de los Rapa Nui que hacían figuras, y otro, a la super hiper especialización de los Rapa Nui que hacían figuras. ¿Ya? Es lo mismo que cuando uno habla de la música china, que uno puede decir, oh, qué monótono, es siempre lo mismo, pero en realidad escúchala y date cuenta de la tremenda cantidad de variaciones que hay en cada motivo. Acá es exactamente lo mismo, ¿ya? Blixen establece algo grandioso. Blixen dice que con toda propiedad debiera llamarse secuencia pascuense a las figuras que se hacen en esta secuencia, ¿ya? Eso Blixen lo plantea en el año 1979, ¿ya? Y el profesor Baez había muerto en 1953, 1955. Entonces, obviamente, Baez nunca supo de la secuencia pascuense. Solo él supo que era siempre lo mismo. Por eso que la nomenclatura es fácil de seguir. Y todo ese material, el hijo del profesor Baez, el hijo se llama Enrique Baez, está vivo, vive en Francia. Lo ordenó, lo publicó y lo donó al Museo Funk. Así es que es maravilloso que el Museo Funk lo tenga y tal como tú dices, comillas, está en borrador porque son todos los apuntes que el hijo fue haciendo sobre las notas del papá. Así que todos invitados a revisar el archivo, se llama Fondo Lorenzo Baeza Vega y está en la página del Museo Funk. Sí, y aquí, mira, dice, ¿cómo llegan las figuras de hilo a Chile? O sea, la sabemos que la historia es un poco difusa, pero hay un antecedente interesante que dice, en el caso de las bipersonales, los juegos probablemente con los jesuitas, porque obviamente que ellos venían de Europa y tenían toda la tradición de jugar a las cunitas de gato. Sí, llegan junto con muchos otros juegos que, oye, podríamos estar todo el día hablando también de los juegos. El luche de 10 casillas como inicio de los 10 mandamientos. Si tú tiras el tejo y cae en la raya, uno no dice perdí, uno dice me quemé. Así como un resabio de irte al infierno. Así llegan y muy probable que las bipersonales hayan llegado de esa manera. Ya dijimos que las figuras que hacen los mapuches llegan por el Chaco paraguayo y las de Rapa Nui llegan con Elizabeth Rangitaki y con Urepotagi que se llama Nicolás Pacarati. Qué interesante. Bueno, Marcela, en honor al tiempo y bueno, la conversación me encantó, siempre uno aprende mucho. ¿Cierto? Me dio un poco de pánico escénico porque no me salen los ruiditos con la mayor. pero aquí pusimos la última lámina porque, bueno, queremos hacer dos cosas. Una invitación, que la vas a hacer tú, Marcela. Una invitación y las señas de Marcela de cómo la pueden ubicar a ella. Pero te dejo a ti la palabra, Marcela. Ahí en redes, en Facebook y en Instagram, yo soy la persona detrás de Figuras de Hilo de Chile y el Mundo, ¿ya? Somos
dos, tres personas que trabajamos permanentemente. Hacemos un festival anual en noviembre, un festival internacional de figuras de hilo. Ya estamos preparando el de este año, va a ser el 27 de noviembre. Hacemos charlas, talleres. Las figuras de hilo tienen distintos objetivos también para nosotros. Uno, apoyar en la pedagogía como estrategia de aula. Otro, trabajar con el adulto mayor como estrategias de mnemotecnia. Otro, para la cultura tradicional, los conjuntos folclóricos, las agrupaciones folclóricas que tienen cuadro Rapa Nui y presentan Kai Kai. Acá tienen una buena manera de practicarlos, trabajarlos y saber quizás algo más de lo que saben. Y si yo no lo sé, compartimos el conocimiento. Así que Figuras de Hilo de Chile y el Mundo en Facebook y en Instagram disponibles para lo que necesiten. Sí, y la invitación, Marcela, si alguien de las personas que nos está escuchando ahora quisiera adentrarse a este mundo y empezar a hacer figuritas. Que se comunique contigo y hacemos un taller. Que se comunique con Carolina Tapia del Archivo de Literatura Oral. Claro. Entonces, esta es una invitación que yo les dejo abierta. Marco, yo terminamos la presentación. Nuevamente yo agradezco a Marcela y sí, dejamos abierta la invitación a que si alguien quiere aprender a estas figuras, a hacer figuras de manera unipersonal, podemos hacer talleres. Se tienen que comunicar conmigo, carolina.tapia@bibliotecanacional.gob.cl. Podemos poner también el correo abajo en los comentarios. Y coordinamos horario, coordinamos fecha, para que la profesora Marcela nos enseñe y yo siga aprendiendo y no me dé pánico escénico. Mira, de verdad que tú dijiste en algún minuto algo así como que en estos tiempos de pandemia y también las figuras de hilo está demostrado. Hazte esa figura, pues, por mientras yo hablo. Haga esa figura. Mire. Yo por mientras le pregunto a todas nuestras amigas y amigos. Ya, pero sigue hablando, Marcela. Que sirven como meditación activa, ¿ya? Hay personas que tejen y eso las saca de cualquier cosa que estén en ese momento, y hay personas que hacen figuras de hilo, así de fácil. Entonces, todos están invitados a aprender sabiendo, además, una cosa bien interesante, que si la primera figura les resultó a la primera, ahí me resultó. Se demoren un día entero en sacarla. Porque así son las figuras de hilo, así son, son adictivas, son, libera mucha serotonina, mucho neurotransmisor positivo, eso es genial. Ya, esa figura, explícala. Ay, que se me olvidó. Ya, yo le voy a contar, pero muéstrala así. Muéstrala, eso, esa es una figura que, también africana, que habla de la sinuosidad del río Zambeze. Entonces los mayores les dicen a los niños que cuando el río llega a esa parte que es así y le muestran esa figura, se agarran del bote, porque un poco más adelante están los rápidos y se pueden caer. Y así se transmite el conocimiento en la oralidad. Bien, te quedó bonita, Caro. Felicitaciones. Marco, te lo estamos esperando en el taller. Sí, de todas maneras. Carolina, Marcela. Gracias, chicos. Muchas gracias. Yo he estado encantado con esta charla. Antes, para que sepan nuestros amigos que nos están viendo, yo les comentaba que cuando era niño era muy difícil hacer figuras, no, era muy torpe, pero creo que ahora, tomando un poco más conciencia del cuerpo, y esto nos puede ayudar a todos, como dijo la profesora en algún momento, es más fácil hacerlo. Y también, como dicen, es un muy buen elemento que podemos usar en nuestras casas para compartir con nuestra familia. Pueden ser adultos mayores, pueden ser niños.
Es una forma muy buena de poder comunicarse también, porque es un tiempo en el que se puede conversar mientras uno está haciendo figura. Entonces, absolutamente. Quiero dejar los invitados a ti, Carolina, y a ti, Marcela, perdón, a que sigamos conversando nosotros en la interna, veamos cómo nos va con la respuesta del público, pero sería muy interesante que la Biblioteca Nacional pudiera ofrecer un taller de figuras de hilo con el apoyo del Archivo de Literatura Oral de la Biblioteca y dar un espacio para que el público aprenda esta, pero iba a decir noble tradición, pero esto va más allá de la nobleza, digamos, no tiene que ver con eso, sí. Tiene que ver con un espíritu de compartir historias, creo, con un espíritu de aprender y de dejarse enseñar también. Sí. Marcela, Carolina, muchas gracias a las dos, y quiero contarle al público que esto va a quedar alojado para que lo puedan compartir con más personas en el Facebook Live, en el Facebook de la Biblioteca Nacional, y que también dentro de poco va a subirse a YouTube, para que todas las personas que no tienen cuenta en Facebook puedan también acceder a este interesantísimo contenido. Nuevamente, sí. Carolina, Marcela, no sé si tienen algo más que agregar para el público. Bueno, yo la verdad es que agradecer a las personas que nos estuvieron viendo, la invitación está hecha, escríbanme o pueden escribir ahí al Facebook. Yo me voy a sumar a los talleres que se realizan para seguir aprendiendo y seguir ensayando con las figuras que ya sé. Estuve ensayando otras y me resultaron, ¿eh? No. Pero para que no se me olvidaran estas, para ahora no quise aprender más. Eso, agradecer, pero sobre todo agradecer a Marcela, porque de verdad, de una forma muy generosa a ella, por compartir su conocimiento, pero también por compartir este momento y los talleres que puedan venir a futuro, yo le agradezco mucho a Marcela por estar aquí con nosotros ahora. Y bueno, a ti Marco y a la Biblioteca Nacional, por supuesto, por siempre acoger a esta difusión de estas manifestaciones, que hay manifestaciones que de tan conocidas que son, que no se investigan, que no se difunden, que no se estudian porque nos pasan por el frente. Y ese es un gran problema, hasta que después ya desaparece. Pero eso, muchas gracias Marcela, muchas gracias Marco y a la Biblioteca Nacional. Marcela, yo no sé quiero, si quieres decir. Sí, porque siempre tener estos espacios es enriquecedor en aras de la cultura tradicional, ¿cierto? Del rescate, la difusión, la valoración. Yo, a ustedes en primer lugar, les agradezco la posibilidad de haber podido estar aquí hoy día, gracias al archivo del Museo Funk, con quienes yo también vengo trabajando hace hartos años, y a la editorial Rapa Nui Press, con quien también estamos en permanente contacto en lo que es la difusión, rescate y valoración de este patrimonio cultural inmaterial, tremendo. Así que muchas gracias, seguimos en contacto, ustedes me dicen la fecha y hacemos taller. Perfecto, muchas gracias. Un gusto, Marcela, Carolina, nos estamos viendo y amigos, sigan atentos a las redes de la Biblioteca Nacional. Quedan 2 días del patrimonio y tenemos muchas más actividades para compartir con ustedes. Un abrazo, que estén muy bien.